Marvin Martínez, concejal de Managua, dijo que recientemente la comuna ha creado la comisión especial para la elaboración del presupuesto del año 2023. El día viernes el Consejo Municipal de Managua se realizó una sesión ordinaria donde se creó la comisión especial para el presupuesto 2023. Esta comisión está integrada por la secretaria del Consejo Municipal, Jennifer Porra, por concejales del PLC, y nosotros como Partido Conservador conformamos esta comisión especial para la elaboración del presupuesto 2023. Esta formación de comisión valorará y presentará ante los pobladores de los diferentes distritos de Managua los programas y proyectos que se realizarán el próximo año 2023, con el fin de que vean sus impuestos reflejados en obras de programas y proyectos al alcance de ellos. Entonces, esto es la comisión especial del presupuesto para el año 2023. Martínez agregó que ya dieron inicio al proceso de integración de Managua como ciudad creativa en la que buscan potencializar económicamente a la ciudad. La alcaldesa de Managua nos solicitó que apoyáramos la declaración de Managua creativa con el fin de desarrollar esa fuente de desarrollo económico y social, dice, potencializarlas. ¿En qué se basa esto? La alcaldía de Managua en estos últimos meses realizó sondeos en diferentes distritos de Managua para promover la creatividad, el desarrollo socioeconómico y social del municipio. Entonces, declarar a Managua creativa es el resultado de la identificación de las mayores fuentes de desarrollo económico y social del municipio que permitirá el establecimiento de la capital como una de las ciudades del país más creativas. Cada uno de los distritos tiene sus diferentes componentes de trabajo. Digamos, se habló bastante de productos artesanales, se habló bastante de comedores, se habló bastante de restaurantes, y vemos que cada uno de los distritos tiene sus diferentes formas de potencializar su desarrollo económico y social. Lo que creemos, como todas las municipalidades del mundo que impulsan los mejores programas y proyectos para desarrollar la capital, las capitales, en este caso la mayor estrategia sería reducir impuestos y darle más confianza al empresario local para que a su vez no solo genere empleo, sino también desarrollo en su localidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.